Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es, he arribado hasta el barrio Yarima, etapa de la parte baja del sector conocido como La Carrilera, donde aquí los habitantes tienen temor, se sienten atemorizados porque un bloque de gaviones se deslizó hacia las viviendas que están en la parte de acá abajo y por supuesto hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que vengan y asistan frente al riesgo inminente que se ve en este sector. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Claro, el temor y la zozobra es grande y más en esta temporada de invierno, de la llovedera constante, hace que esas piedras se muevan y se caigan. Entonces siempre vivimos con temor porque igual tenemos hijos pequeños, nosotros mismos, nuestra integridad física está en riesgo debido a esa caída de esos gaviones. Y es que precisamente uno de los habitantes nos manifestaba que en este sector, en esas viviendas habitan niños, jóvenes y adultos que se encuentran en riesgo. Que vengan y se personen de esto, que hagan algo, porque ¿qué estamos haciendo? Imagínense, un peligro, sobre todo acá esta señora que tiene 4 niños, es madre de cabeza de hogar. Y es que las comunidades aseguran que la Secretaría de Infraestructura y también Gestión del Riesgo han hecho las visitas técnicas, pero no hay una solución. Hace 5 años tenemos una problemática que se nos vienen cayendo los gaviones. Nosotros hemos pasado cartas, hemos ido a la alcaldía, hemos puesto tutelas, la alcaldía no responde por nada. Tenemos una orden de reubicación y la alcaldía no se pronuncia al respecto. El día de antier se le cayeron los gaviones a la vecina ahora. Ella tiene 4 niños, entre ellos uno especial. Los niños tan pequeños, en cualquier momento se pueden ir para el patio, se puede caer eso. La alcaldía como que está esperando es que haya una desgracia. Por supuesto, el equipo periodístico de Enlace Noticias estará buscando una respuesta oportuna frente a esta situación con las diferentes secretarías que están a cargo para poder dar una pronta solución a estas comunidades. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.